que te cuidaras de estar metiéndote porquerías, que no quería verte terminar en adicto como tu madre. Hazme el favor y cállate la boca, porque tu cancioncita no me va a convencer. Bueno, es que nada te va a convencer, ¿sabes por qué? Porque cuando entraste por esa puerta lo hiciste de una vez señalándome, porque para ti, en el fondo, yo soy culpable, tengo que ir preso. Yo sabía. Luis Raúl, yo lo sabía, sabía que tú estabas en algo turbio. Pero venir a meterte con narcos de alta especie, chico. Pero tú no estás enterado que esa es mafia de la más pura, que ellos matan a los que los traicionan. No, claro, debe ser que yo no vi Scarface, papá. ¿Tú no viste a esos tipos en la casa, en la piscina, cuando entraban a la cocina? ¿Ah? ¿Tú no ves el carrazo que tengo allá afuera y esta guaya de oro aquí colgando que me tiene jorobado? Si yo tuviera tan buenos negocios, papá, yo te lo juro que no estaría pelando de esta manera. Está bien, chico, está bien. Lo que dices tiene sentido, está bien. En fin, que quede bien claro que si hago esto es porque me desagrada profundamente que un hijo mío pase la noche en la cárcel. Lo primero que vas a hacer es huirle a la prensa. Lo mínimo que tú deberías hacer, papá, es creer en mí. Esta te la voy a dejar pasar y retomo. Te voy a sacar de aquí porque definitivamente no hay derecho a que tus imprudencias ensucien el apellido Graziani. Pero me queda bien claro, Luis Raúl, que en la primera de cambio me vas a traicionar. Me vas a volver a clavar la puñalada trapera que me clavaste cuando le entregaste los documentos a tu madre. Y Luis Raúl, si eso vuelve a ocurrir, este que está aquí va a aprender a vivir con el escándalo. Pero tú te pudres en la cara.